En la aventura de hoy descubriré petroglifos en el Valle del Limarí. Iré a un lugar donde anidan loros tricahues, pasaré por una sandwichería muy especial, entraré a una mina de combarbalita y veré cómo se hace artesanía con esta hermosa piedra para terminar mi recorrido descubriendo el tour astronómico y los telescopios en el Observatorio Cruz del Sur. Mi recorrido comienza en Monte Patria, en la provincia del Limarí, en la región de Coquimbo, a poco más de media hora de la ciudad de Ovalle. Aquí me encontraré con Mario y Felipe de Trashumante Expediciones, quienes me llevarán a unos lugares muy interesantes. Bueno, y aquí tenemos nuestra primera parada, hacer observación de aves, específicamente loros. Así que vamos a hacer un pequeño trekking y aquí te lo voy a mostrar. Bueno, y todo lo que bajamos, después hay que subirlo. Y a mí me gusta mucho este tipo de turismo porque uno conoce lugares bonitos, uno hace trekking, pero además es cultural, uno aprende. Me encanta. Ya, Ricardo, mira, aquí llegamos al sector donde anidan los loros tricahue. Monte Patria tiene uno de los pocos lugares de anidación masiva de loros tricahue. Esta ave endémica de Chile estuvo en peligro de extinción. Se metían a esas loreras, a esos hoyos que ellos tienen donde hacen sus nidos y sacan a los polluelos y los vendían como mascotas. Entonces, después que estuvo en ese punto crítico de extinción, hubo una serie de medidas que tomó el gobierno en ese entonces para hacer campañas de educación sobre el loro tricahue y lo importante que era tenerlo para que la gente no lo pudiera cazar y venderlo como mascota. Me alegra saber que este lugar se está cuidando, ya que es fundamental la protección de nuestra fauna. Por esa razón es muy necesario conocer y mostrar estos maravillosos lugares para compartir su riqueza y así ayudar a su conservación. Ahora nuestro recorrido nos lleva a ver petroglifos. Un petroglifo es básicamente un tallado en roca, es básicamente una expresión de arte que ocupaban muchos cazadores, recolectores y también ya cuando se fueron asentando como agricultores y en sí. En este sector en concreto los Moyes y los Diaguitas. Y lo notable es que podemos encontrarlo alrededor de todo el valle. Hemos encontrado petroglifos también a los 3.000 metros de altura, que están en unos cerros que están un poco más arriba, espectaculares. La importancia de los petroglifos es que tenemos al aire libre historia, la historia de quienes habitaron este lugar hace 500, 800 y hasta 1000 años atrás. Entonces todo eso ya es un valor incalculable para quienes habitamos acá. Ya, mira, en Trashumante Expediciones nosotros tenemos básicamente rutas de aventura. Ya somos un tour operador que hacemos turismo de aventura. Los invito a todos a conocer Monte Patria, a venir a hacer actividades con Trashumante Expediciones, bueno, y no solamente con Trashumante, con todos los emprendedores y tour operadores que hay aquí en el valle, porque la idea es que nos fortalezcamos como rubro del turismo y que Monte Patria y el Valle del Limarí se va a conocer en todo Chile. Oye, ha sido una tremenda experiencia hacer trekking, observación de aves y observación de petroglifos. Así que te invito, ¿qué estás esperando? A hacer turismo aventura, a conocer otros lugares, sabiendo que en pandemia sí se puede realizar turismo con todas las medidas sanitarias necesarias. Así que ahora yo tengo que partir porque tengo un viaje muy, muy interesante para el siguiente destino. Antes de viajar hacia Combarbalá para visitar una mina de piedra combarbalita y el Observatorio Astronómico Cruz del Sur, tengo que contarte que este video ha sido posible gracias al apoyo de Cernatur y el Gobierno Regional de Coquimbo, quienes han estado desarrollando un importante trabajo con operadores turísticos de la zona para implementar las medidas sanitarias correspondientes que permitan la actividad turística segura. Y por supuesto, antes de continuar el viaje necesito comer algo y me recomendaron una sanguchería local. Y aquí estoy y te la voy a mostrar. Veamos qué tal. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, amigo. Oh, qué bonito aquí. ¿Qué me recomiendas?
Mira, te vamos a recomendar más o menos los sándwiches típicos que tenemos, que son con identidad local. Sería una prieta nogada acompañada con una cebolla caramelizada y pesto y cilantro. Eso, todos nuestros sándwiches van acompañados de papas fritas naturales. Suena maravilloso. Perfecto. A disfrutarlo entonces. Bueno, ya que estoy esperando mis sándwiches, y eso es lo que me gusta de los viajes, que uno conoce lugares locales, come la comida de la zona, platos típicos, así que estoy esperando con bastante hambre este sándwich que me recomendaron mucho. Vamos con la dieta rodada. Ahí viene la maravilla. Lo bueno que son pequeños. Ok, permiso, amigo. Adelante. Ya que lo disfrute. Muchas gracias. Oye, y además me contaste que el pan es especial. El pan es, claro, nosotros lo traemos crudo el pan y se hornea acá en el minuto. O sea, siempre te hay que comer un pan fresco en nuestra sandwichería. Claro, o sea, la gente no puede venir y esperar tener un sándwich en 2 minutos. No, imposible, imposible. Porque es que preparar como claro, corresponde. Son bien ricos nuestros sándwiches, entonces para tomar algo rico hay que saber esperar y ver un poquito, sería ideal. No les puedo compartir el sabor a través de la cámara, todavía no se desarrolla esa tecnología. Así que no les queda nada más que venir y probar. Estaba delicioso, muchísimas gracias. Se pasaron. Ok, Ricardo, para cuando quieran lo esperamos. Aquí estamos en Montepatria, Mata 689, sanguchería simple. Oye, y de verdad estaba muy bueno, no lo digo solo para la cámara, sino que estaba exquisito, no dejé nada. Ahora viajo hasta la ciudad de Combarbalá para conocer sus principales atracciones, la artesanía en piedra con barbalita y el observatorio astronómico Cruz del Sur. Comenzaré el recorrido visitando la mina donde se obtiene esta piedra tan especial. Ahora voy a conocer algo que tengo muchas ganas de conocer, que es la mina de piedra con barbalita, que es una piedra bastante única con la que se hace artesanía. Y estoy aquí en la mina para conocerla. Este tour vale 25.000 pesos y puedes venir solo o de a 6 personas. O sea, entre 1 y 6 personas para realizar el tour son 25.000 pesos y tiene una duración aproximada de 1 hora. ¡Uy, voy a conocer la mina! Y bueno, además que es un lugar cerrado, estoy con mascarilla, como es una mina, hay que estar con casco. 4 o 5 metros, ya aparece la piedra con marolita. Ejemplo acá, este ya es piedra con marolita. Según los estudios que hay, se dice que estas fueron aguas termales petrificadas de 80 millones de años. Lo que sí los ingenieros ahí están viendo es por qué es el único lugar que se encuentra la comarralita. No hay en otro lugar, solamente en esta zona. La composición de la piedra es cuarzo, arcilla y cobre. Tiene mucho cuarzo la comarralita. Así sale la roca entonces. Así sale la roca. De esta manera se va la roca al taller. Y aquí comienza todo. Este es el lugar donde venden la artesanía hecha con piedra con barbalita que sacan de la mina. Y aquí es donde se juntan para ir al tour. Y yo quiero aprovechar entonces de llevarme algunos recuerdos de este maravilloso trabajo de artesanía para tener algo en mi casa. Bueno, yo tengo una vida, empecé aproximadamente como el 74, 75, empecé a trabajar la piedra. Ya vamos quedando pocos artesanos ya, después de más de 100 que habíamos, en este momento quedaríamos unos 20. Yo lo que más trabajo es la parte de los relojes y cosas de colgante y la parte de joya. Luego de conocer este hermoso arte y de llevarme algunos recuerdos para regalar, me dirijo a mi último destino del día, el Observatorio Astronómico Cruz del Sur.
y finalizando el día me encuentro en este lugar, en el Observatorio Cruz del Sur en Combarbalá, un lugar, como ustedes pueden ver, maravilloso para hacer observación del cielo. Recuerden que este es un observatorio turístico que se diferencia de los observatorios científicos que se dedican a hacer ciencia y los astrónomos miran a través de pantallas y miran datos. En cambio acá ustedes vienen y además de el tour, la charla, tienen acceso a telescopios y pueden poner el ojo en el ocular y mirar los distintos objetos. Así que he venido a este lugar para contarles todos los detalles que ustedes tienen que saber si es que quieren venir a visitar el Observatorio Cruz del Sur. Bueno, Observatorio Cruz del Sur se encuentra en la comuna de Combarbalá. Una vez llegando a Combarbalá, nuestro observatorio se encuentra a 3 kilómetros del centro de Combarbalá. El Observatorio Cruz del Sur se inauguró oficialmente el año 2009. La administración depende de la Municipalidad de Combarbalá. Este observatorio posee 4 cúpulas que están dispuestas de manera que simulan la forma de la constelación Cruz del Sur. En cada cúpula hay un telescopio motorizado, 2 de 14 pulgadas y 2 de 16 pulgadas de tipo Schmidt-Cassegrain. El Observatorio Cruz del Sur cuenta con 3 servicios de tour. El tour principal, que lleva como nombre Chile Ventana al Universo, un tour solar y un tour especial para colegios. El tour que yo haré es el tour principal, que consta de una charla introductoria, observación a simple vista y por telescopios. El valor de la visita es el siguiente: entrada general son 5.000 pesos. Cuando son adulto mayor son 4.000 pesos y los menores de 2 a 12 años pagan 3.000 pesos. En este lugar se realiza la charla con proyección audiovisual y una vez que termina, salen por esa puerta a un anfiteatro precioso para comenzar la observación del cielo a simple vista. Es simplemente maravilloso observar por telescopio bajo este cielo. Es algo que todos deberíamos vivir al menos una vez en la vida. Yo me voy fascinado y feliz. Si quieres más información del observatorio o del resto de los lugares que visité, puedes hacerme preguntas en los comentarios o bien visitar los links que dejaré en la descripción. Y ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros nos encontramos en el siguiente.